vamos a hacer cadenetas a saco, Francisquillo. Todas las cadenetas que necesiten. Uy, qué uña más sucia. Bueno, es igual, soy así. Bueno, pues esto, todas las cadenetas que necesitemos para redondear la cabeza, ¿vale? Para darle la vueltica a la cabeza. Teniendo en cuenta, claro, que los gorritos no se ponen así en plan casco, ¡fluc!, sino que se ponen un poquillo inclinadetes, ¿ves? Pues le vamos a dar un poquito de margen al gorrete este. A ver qué pasa. Ahora que ya lo tenemos, vamos a cerrar el círculo. Taca, 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 taca. A ver, Esterilla, aprieta, mueve, aquí. Vamos a hacer una vuelta enterita de puntos bajos. Así, ¿vale? No le he puesto cadeneta de subida ni puñetas en vinagre, directo al pollo. He puesto el nudito para abajo, ¿vale? Y todos los puntitos los he ido poniendo para hacia abajo, ¿veis? Abajo donde estaban las cadenetas, arriba los puntos altos. Tras, tras, tras. Sí, porque hijas, eso, yo soy muy amigurumista, pero yo soy poco ganchillera, ¿vale? Plas, 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 hasta que he llegado aquí. ¿Vale? Hasta que he llegado aquí y como estamos trabajando en espiral, porque somos las reinas de las espirales, esto queda para empezar el punto nuevo. Y entonces, ¿dónde es el punto nuevo? Claro, dices, ostras, ¿veis? Se queda bien claro que este es el punto nuevo y así ya no está liado. Hijas, soluciones Esther SL. Venga, pues ahora vamos a hacer el punto este, que es algo parecido al punto red, pero no es el punto red. Primer punto, vamos a hacer un punto bajo y lo vamos a marcar. Venga, ya hemos marcado nuestro punto. ¡Collonetas! ¡Al tanto que ahora viene el este! Vale, ya hemos marcado nuestro punto bajo. Vamos a hacer una cadeneta. Vale, ahora nos tocaría pinchar aquí, pero como hemos hecho una cadeneta, vamos a pinchar en el siguiente. Es decir, nos saltamos un punto y nos queda un agujerete. Bueno, no se ve. Nos queda un agujerete, confiar en mí que nos queda. Vale, cadeneta, nos saltamos un punto, punto bajo. Si no tiene más. Es como un punto red, pero el punto red se suele... ¡Ay! Este no, esta. Pero el punto red se suele tejer en puntos altos. Y por eso ahora había cogido hebra. Y aquí no, hacemos cadeneta, nos saltamos un punto y pasamos a la siguiente. Y es todo el rato lo mismo. Cadeneta, quieta. Nos saltamos un punto y pasamos al siguiente. Y así toda la vuelta, hijas. Tengo hecha la cadeneta, ¿vale? Después del último punto bajo, tengo hecha la cadeneta y ahora quiero hacer el punto bajo que me tocaría, que sería el primer punto bajo, en el primero de los espacios, ¿veis? Pero dentro del espacio de la cadeneta voy a tejer aquí, en el espaciete, en el hueco que dejé de la primera cadeneta. Pues ala, donde está el hueco paso y hago mi punto bajo, hago una cadeneta, que esta cadeneta está sobre el punto bajo de la vuelta anterior, el próximo punto bajo en el agujero, venga, listo, una cadeneta, el próximo punto bajo en el agujero, una cadeneta, venga, próximo punto bajo en el agujero, y así vamos haciendo. A ver, vuelta terminada, mis reinas. A ver, esperaros que me falta la cadeneta. Me falta, ¿veis? Aquí está el huequete y tragadriguidriguidri. Vuelta terminada. Son rápidas estas vueltas y queda majete esto, queda majete. Venga, va, que hacemos la siguiente vuelta. Todo el rato es exacta. Oye, yo igual no le voy a poner más el marcador. Pues todo el rato es exactamente lo mismo. Cadeneta, ir a buscar el huequete que de la cadeneta anterior, de la cadeneta de la vuelta, saca, de la cadeneta de la vuelta anterior y ala, métele, ala, sí, ir a buscar el huequete de la cadeneta de la vuelta anterior. Todo el rato pues es lo mismo, buscas el huequete de la cadeneta y allí le enchufas el punto bajo y así vas haciendo. Es que mono, es un puntito que tampoco tiene nada de particular, pero queda simpaticón.
Cadeneta es el punto 1, puntos bajos el punto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, perdonar, 20. Hasta la vuelta 20, he hecho 18 de este punto tan simpático que donde había el punto en el punto anterior, ahora pongo la cadeneta y donde había la cadeneta en el punto anterior, ahora pongo el punto y así ir haciéndonos. Se ha quedado una monada y Mariam me escribió expresamente para decirme, ¿has visto lo bonito que es el punto? Y digo, pues sí que lo he visto. Y me dice, ¿y has visto lo precioso que queda girado al revés? ¡Oh! ¿Qué os parece? Una monada, me gusta de los dos lados. Es verdad, me gusta de los dos lados. Es una monería. Ahora ya me he acostumbrado más de este y lo voy a tejer de este y lo voy a usar de este. Pero es monísimo de los dos lados, ¿os habéis fijado? Venga, que le pongo el gorro y os explico diferentes maneras de terminaciones de gorro. La primera idea es hacerle un fruncidito, chas, 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 un fruncidito y recogérselo todo y hacer aquí un moño hueco, ¿vale? Esta es la primera idea del gorrito, que queda una monada y que queda pues así los frunciditos y todo esto. Pero esta idea es para luego ponerle un pompón aquí arriba, ¿vale? Que es el típico gorro, que si os estáis haciendo un gorro para vosotras, pues esto queda una monada. Entonces tenemos otra opción, ¿vale? La otra opción es ahora tal como está, cosérselo así y entonces quedan una monada estos gorros, ¿vale? Pero quedan un poquito como con orejitas. Quedan, ¿veis? Quedan, a ver, aparta porque voy a poner esto blanco, ¿vale? Quedan como con orejitas y quedan tan dulces, ¿vale? Si lo quieres hacer así, pues le pones aquí luego un bordadito aquí, orejero, como si fuese así, o un fieltro o lo que sea, para remarcar que esto y esto son las orejas de gato y quedan una monada, quedan monísimos, porque ves, de aquí se cierran un poquitito más. Sí, hay un montón de ideas con gorritos, ¿vale? Y esta nos hubiese servido, pero así asá, vamos a ir a la difícil. Sí, ¿qué pasa? Porque somos así de simpáticas, ¿veis? Esta puntita la voy a esconder un poco. Así. Luego lo vamos a hacer mejor, ahora es solo para explicaros. Así, ¿veis? Esta es la. Vuelve a estar esto sin el blanco. Esta es la opción que vamos a usar, ¿vale? Que si queda remarcadito. O sea, que no queda pomponcillo, sino que queda esto, ¿vale? Y queda así remarcadito esto todo, re bonito, ¿vale? Pues esto hoy. Esto es lo que os voy a enseñar hoy. Escondemos hebras cuando podamos. Estupendo. Vamos a dejarlo así liso. Pasa esto, ¿eh? Que se va estrechando este tipo de punto. No os penséis que os habéis dejado puntos. Que es posible que yo me haya dejado, ¿eh? No pasa nada. Se va estrechando. Es un poco elástico, ¿eh? También de aquí, como lleva mucho rato puesto en la cabeza de la moza, pues se le ve más grande. Ya está. Vamos a trabajar por centímetros. Mi total de centímetros, más o menos aquí arriba, son 12. ¿Vale? 12 centímetros. Hoy vamos a hacer una clase de la academia, reinas. Vamos a usar 3 más 6 más 3. ¿Vale? Ah, sí, a mí me queda estupendo. Vamos a ver, vamos a usar estos 3 centímetros y los vamos a marcar con voy a coger un marcador gordote. Estos 3 centímetros marcaditos y traspasaditos. Venga, así. Perfecto, muy bien, Esther. Por el otro lado, 3 centímetros. Y si no lo queréis hacer con centímetros, pues hijas, a ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero también sirve. Ahora le voy a dar la vueltita. Le vamos a dar unas puntaditas. De aquí, que es el revés, yo ya lo tengo girado. Es que el girado es monísimo. Le voy a hacer unas puntaditas. Llegar hasta aquí. Yo ya no le hago más puntaditas. Venga. Así. Le voy a hacer el nudito. Voy a hacer otro más para reforzar, para saber seguro que de aquí no se va a escapar. Chis, 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 chis. Patapam. Y uno. Finiquitao. ¿Vale? Y ahora el otro lado, lo mismo de lo mismo. Ahora lo volvemos a poner así y veréis qué diferente es. ¿Veis? ¡Hala! Ya tiene la formeta.
rematar este trocito de aquí, solo este trocito de aquí, porque este otro ya lo tenemos rematado. ¿Veis? Y de aquí solo nos queda coserlo. Vamos a hacer los cierres cosiditos, así, uno y otro. Yo creo que quedará bonito, ahora lo veremos, ¿vale? Así pasamos, tenemos una cadeneta y en el mismo sitio de la cadeneta hacemos un punto bajo. Y luego, ¿qué he dejado suficiente hebra? Sí, más o menos. ¡Ay! ¡Qué se me escapa! ¡Qué se me escapa! ¿Veis? ¡Hala! Venga. Y esto lo rematamos igual como rematamos los brazos, ¿vale? De la muñequita, pues igual, usando las dos partes, la parte de delante y la parte de atrás, pillamos las dos y así vamos cosiendo. Y aquí ya tiro y estas dos colillas tan majetas las esconderemos para adentro y gorrito, la parte simpática del gorrito, la tendremos finida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Pues a las reinas, mira qué agujeritas, qué agujeritos más monos. Así, así, ¡ay! ¡Ay, qué gorro más precioso! ¡Cómo me gusta! ¡Hala! Tenemos aquí la moza. ¡Uy, qué bonita! Os gusta mucho, ¿verdad? A mí me encanta. A mí me encanta y el gorro, sobre todo, me ha quedado muy bien. Muy bien, Esther, ¿eh?